Todo sobre la raza Pitbull, Staffordshire, Terrier americano. Si estás interesado en aprender más sobre los perros, en especial sobre los Pitbull, pues este video es para ti, ya que hoy estaremos hablando del Pitbull, Staffordshire, Terrier americano. Antes de iniciar, quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. ¡Comencemos! Sus orígenes están ligados directamente con el del Pitbull Terrier americano. El Amstaff tiene sus orígenes en granjas británicas, en donde era parte del equipo de carniceras que lidiaban con toros rebeldes y peligrosos. Luego de haber servido mucho como un perro de rebaño, se comenzó a usar como perro de pelea, teniendo enfrentamientos con toros y otros perros. Estas prácticas actualmente son ilegales en todo el mundo. Principales características. Este es un perro que es algo rechoncho, de apariencia musculosa, pero ágil. Su cabeza es ancha y está llena de poder. Posee un hocico de tamaño mediano, pero tiene unas mandíbulas que también tienen un gran poder. Como te decía, su cuerpo es robusto y musculoso. Su altura hasta la cruz varía un poco, estando entre los 46 y 48 centímetros. Esto en el caso de que estemos hablando de un Staffordshire Terrier macho, ya que si se trata de una hembra, su altura no será mayor a los 46 centímetros. Su raza estándar no especifica un peso, pero por lo general varía entre los 25 y 30 kilogramos. Su carácter y comportamiento. Este es un perro muy amigable, confiado, curioso y muy alegre con la gente. Todos conocemos de la reputación que tiene, o bueno, al menos todos los Bull. Pero la verdad es que este es un perro muy sociable con las personas y otros perros. Pero como sucede con muchas razas, su carácter y comportamiento estará muy ligado a la educación y entrenamiento que se le dé, pues esto influirá mucho en cómo sea de adulto. Por lo general, dentro del hogar suelen ser tranquilos, muy afectuosos y apegados a los miembros de la familia. Ahora, en el exterior, este se vuelve un perro mucho más activo, buscando a menudo estímulos que le fomenten el juego y la diversión. Sin duda, este es un perro sumamente afectuoso y encantador. Cuidados principales. Sus cuidados son muy sencillos, pues se trata de un perro de pelo corto, lo que implica a que cepillarlo al menos un par de veces por semana será suficiente. De algo que tenemos que estar pendiente es de su visión. Tenemos que limpiársela diariamente. Los baños los podemos hacer de manera regular. Con uno al mes bastará. Estos son perros algo nerviosos y pueden llegar a sufrir de ansiedad por separación, por lo que cada vez que lo dejes solo es importante que le des suficientes juguetes y mordedores para que fomente su mente y la diversión no le falte. De igual forma, es un can que ama la compañía. Algunos problemas de salud, pues este es un perro sano, o al menos así es en la mayoría de los casos. De igual forma, estas son algunas de las enfermedades que puede contraer. Cataratas, problemas del corazón, displasia de cadera, demodicosis, desórdenes del desarrollo sexual, atrofia progresiva de retina. De igual forma, si quieres que este pitbull esté por mucho tiempo a tu lado, es importante que mantengas al día todas sus vacunas y que lo lleves al veterinario regularmente. Esta es la mejor manera de mantener a nuestro perro sano. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido, aquí en Reckokeo. ¡Hasta la próxima!